El pasado 9 de diciembre demostramos en París una gran fuerza y voluntad para cambiar la situación de vulneración de derechos que sufren todavía hoy los presos y presas vascas. Bajo el lema Orain Presoak, nuestros compañeros y compañeras de Iparralde han mostrado la importancia de la activación de la sociedad civil para avanzar en la resolución y en la paz. Fue precisamente esa activación de la sociedad civil, articulada como Artesanos de la Paz, la que el pasado abril facilitó el desarme de ETA, a pesar de la falta de voluntad de los estados francés y español. Y ha sido esa misma activación de la sociedad civil la que ha conseguido que los mismos artesanos hayan podido reunirse con las autoridades políticas y judiciales francesas en la búsqueda de una solución dialogada a la actual situación penitenciaria, obteniendo respuestas positivas y de gran valor. Los ciudadanos y ciudadanas que a título personal hacemos nuestro este manifiesto, aplaudimos el trabajo realizado y, siguiendo su ejemplo, apostamos también por la activación de la sociedad civil como motor para acabar con esta situación de sufrimiento y vulneración de derechos que se ha prolongado ya demasiado. Y creemos que es posible. Creemos que con la fuerza y voluntad de cada uno y cada una de nosotras lo conseguiremos. Porque esta sociedad está dispuesta a avanzar de manera conjunta, está dispuesta a acabar con las medidas de excepción que tanto sufrimiento causan, para así poder seguir dando pasos en pro de la resolución y de la paz, con mayúsculas. Si bien es cierto que hoy por hoy el Estado español no ha dado muestras de voluntad alguna para llevar a cabo un proceso resolutivo, aquí en Nafarroa sí se han logrado amplias mayorías institucionales y sindicales a favor de acabar con esta vulneración de derechos. Pero aún queda mucho camino por hacer, y ese camino queremos hacerlo juntas, ni un paso atrás en el objetivo de poner fin al alejamiento de los presos y presas vascas, a la libertad de los presos gravemente enfermos y a la exigencia de derogar todas las legislaciones excepcionales que vulneran los derechos de los presos y presas vascos. En este sentido, el 13 de enero queremos contar con todos y todas vosotros para llenar las calles de Bilbo. Muchas gracias. Mi esker.